Ya estamos en comunicación telefónica con Héctor Creparula, director de Medio Ambiente. Bienvenido a la radio del canal del Eco, en Informadísimas, Andrea y Cecilia. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, por suerte. Bueno, Héctor, en esta oportunidad queriendo conocer cómo se está trabajando los distintos puntos limpios de la ciudad, que sabemos, bueno, ya han sido adoptadísimos por los tandilenses. Bien, estamos trabajando casi normal, no del todo normal, pero dentro de la nueva normalidad, como le dicen. A ver, ¿y qué ha cambiado en ese casi que falta para llegar a lo que fue siempre? No, lo que pasa que, bueno, por el tema de la acumulación de gente, se sigue pudiendo entrar de a dos vehículos por vez, entonces, bueno, se hace por ahí un poco más lento. La cantidad de gente que va, sobre todo en Santa Marina, hace que por ahí tengas que esperar un poquito. Eso, digamos, lo que todavía no está como antes de la pandemia, digamos. Entonces, claro, claro. Héctor, si te parece, recordemos cuáles son las direcciones de los puntos limpios, que siempre viene bien refrescar dónde están ubicados. Santa Marina 460, Lungui 1950, Darragueira y Jurado, y Corralón de Vela y el Corralón de Gardey. Bien, ¿y están haciendo todos el mismo horario? Sí, sí, es siempre el mismo horario, de lunes a sábado, pero bueno, está un poquito restringido el tema del ingreso. Bien, ¿en qué horario están trabajando? De 8 a 14.40. De 8 a 14.40. ¿La gente respeta esto? ¿El tema del horario? Sí. Sí, sí, principalmente sí. Sí, hemos tenido algún caso de que por ahí dejan materiales fuera de horario. Sobre todo que por ahí a veces materiales y a veces cosas que ni siquiera recibimos. Pero bueno, nada, es un pequeño porcentaje. Vamos, si te parece, Héctor, que siempre viene bien recordar qué cosas uno puede llevar a los puntos limpios que, como bien recién nos contabas, en qué lugares están. Nosotros recibimos seco, separado, digamos, limpio y separado, no necesariamente limpio, pero digamos, todo lo que es materiales que tienen que ver con instituciones que nosotros hemos encontrado un destino. Entonces nosotros recibimos sallé, recibimos tetra, vidrio, cartón, papel, plástico, todo tipo de metales, todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos, tergopol, y lo que era lo que se llama voluminoso en cuanto a electrodoméstico, heladera, un lavarropa, todo eso nosotros recibimos y por ahí lo que no recibimos es orgánico, obviamente, y por ahí algún otro material que a veces la gente consulta, como escombro, rama o madera. Eso no se recibe, ni nunca se pudo recibir, porque en realidad básicamente por volumen y por destino, eso es el relleno sanitario. Sí, ¿cada producto tiene que ser sanitizado de una manera diferente o hay un protocolo en general para todo? No, nosotros en general tenemos, el protocolo es el protocolo de recepción, de que la persona que va, digamos, por sí sola tiene los lugares de separación. Después nosotros en este momento no hay un protocolo extra de limpieza de material. El tema de que siempre nos consultan y nos llegan mensajes, el tema de las pilas, de las baterías recargables. Pilas recibimos nosotros también. Bien. Y de pilas. Bien, eso es una consulta que siempre nos realizan. Y Héctor, ¿a qué instituciones ustedes van derivando cada uno de los elementos que reciben? Y nosotros todo lo que es electrónico trabajamos con la universidad y conjuntamente también con Desarrollo Social, porque nosotros tenemos un centro de tratamiento de este tipo de material, de residuo, que es el electrónico. Después, por ejemplo, vidrio y tergopol trabajamos con Punto Verde, ayer trabajamos con la Asociación de Mujeres Profesionales, todo lo que es metales lo enviamos a la cooperativa de recicladores, plástico al taller protegido, papel y cartón al Ciane. Me van olvidando, tengo tanto que alguno me olvido por ahí. Claro, ¿qué cantidad, qué abanico que se abre una vez que uno lleva algo a un punto limpio? Que por ahí la mayoría de la gente no lo sabe, que después esto va a otras instituciones que lo van reciclando de una manera fantástica. Y bueno, es un poco la idea del concepto de economía circular. Me olvidé, claro. Botellas de amor, también recibimos botellas de amor. La idea es justamente de aplicar economía circular. En vez de algo que vos tirabas, le sirve a otro.
para poder hacerlo masivo, digamos, nosotros hacemos de intermediarios, recibimos los materiales que la gente lleva y hacemos el todo el movimiento logístico para que la institución tenga muchas más toneladas que las que tenía antes del programa. Claro. Uh-huh. Y además, cuánta basura que antes se tiraba, claro, iba todo junto, ¿no? Cuánto que se recicla. Sí, exacto. En líneas generales, ustedes observan que año a año van creciendo esta acumulación, que la gente... Sí, nosotros creemos que es una tendencia que se llegó para quedarse, el tema de la separación y el tema de recuperar materiales, sea con el modelo de punto limpio o algún otro que surja en el futuro, pero el sistema de dejar de tirar de la forma que hemos tirado los últimos 100 años obviamente llegó para quedarse. Claro, sin dudas. Seguro. ¿Qué les gustaría incorporar a los puntos limpios de la ciudad? ¿Qué meta tienen como de decir, bueno, esto vendría bárbaro para los puntos limpios porque nos daría aire? No, nosotros, digamos, como meta de la dirección y digamos, por pedido de intendente, digamos, lo que nosotros tenemos es crear una red más amplia. Nosotros, aparte de la red de punto limpio, tenemos 11 barrios de punto limpio de autogestión. Digamos, reforzar la cuestión de lo que sucede con los barrios, que cada vez es más grande. Poder empezar con el proyecto de punto limpio en la escuela, que no pudimos. Claro. No lo pudimos hacer. Esto será el año que viene. Digamos, nosotros estábamos listos para arrancar. Uh-huh. Ya teníamos escuelas pedidas y demás. Incorporar el sistema de separación institucional en todo lo que más se pueda. Digamos, lo hemos incorporado dentro del municipio también. Tratar de captar la mayor cantidad de materiales que tienen un valor para otro, en este caso instituciones. Bien, esas son algunas de las tareas pendientes. A ver, imagino que se esperan retomar, ¿no? Cuando esté todo medianamente, digamos, normal, como lo conocíamos, sí, claro. ¿O van a ir por otros proyectos? No, digamos, a ver, lo que tiene que ver, depende, con el punto limpio de la escuela y todo, es esperar a volver a la vida normal. Uh-huh. Después, por ejemplo, nosotros los proyectos de economía circular que teníamos vinculado a, por ejemplo, a la adquisición de maquinaria o al tema de acomodar algunos de los puntos limpios para tener otro formato de trabajo, está todo parado porque, digamos, hoy no se puede hacer nada, no se puede avanzar, no se puede... ir a Buenos Aires, no se puede comunicarse con las empresas del conurbano y no hay flete. Este año en ese aspecto para nosotros está perdido, por lo menos hasta ahora. Claro, ha sido muy complicado. Héctor, imagino como director de ambiente, soñarás con respecto al tema de la recolección de residuos. Te saco por ahí un poquito de los puntos limpios, pero uno siempre se imagina una ciudad con un tipo de recolección a lo mejor un poco más moderna, esto de que cada uno podamos separar desde origen los residuos. ¿A cuánto tiempo te imaginás que estamos en nuestra ciudad de eso? Mira, yo como director de ambiente lo que pretendo básicamente es que En un futuro no muy lejano, lo único que vaya a relleno sanitario sea el 20% o 25% que no tiene solución, que es descarte sí o sí. Uh-huh. Digamos, lo que uno apunta desde la dirección e intenta también con las otras áreas de la Secretaría es darle un tratamiento a lo que tiene que ver con recuperable, que es un 20, y al orgánico, que es casi un 60, con distintos metodología. No sé hoy si es desde la separación en origen, sí en destino. Bien, para bien. Los próximos años, ojalá, poco, corto. Hay mucha tecnología, muchas opciones que antes no había. Uh-huh. Ya te digo, este año ni lo conté. Nosotros ya estábamos trabajando en un proyecto grande, pero bueno, nada, todo parado. ¿Con respecto a la recolección hablás? No, con respecto al tratamiento de orgánico. Ajá. Con respecto al tratamiento orgánico. Claro, sí, porque en el sistema, digo, de la bolsita es como que nos quedamos en el tiempo. Digamos, el sistema que se ha utilizado en los últimos 80 años y que nosotros también pensamos que es un sistema que, digamos, tiende a desaparecer. Claro. Nosotros pensábamos que en más corto plazo, pero bueno, nada, ahora todo cuesta más y... Pero bueno, básicamente nosotros vemos que el 60% del problema, si se quiere, es orgánico.
entonces también tenemos ganas de atacar por ahí, primero por ahí. Claro, mucha gente colabora, ¿no?, con el tema del compost específicamente, que bueno, sabemos, hay muchas familias que lo hacen, pero bueno, muchas otras no, y eso sería por ahí un punto donde ustedes se encuentran que podría ser una solución. Nosotros tenemos, por ejemplo, también dentro de nuestro sistema de educación ambiental, lo que tiene que ver con enseñar el tema del compostaje, pero de cualquier manera, digamos, el problema hay que atacarlo al final del recorrido. Claro, del orgánico. Se entiende. Es mucho volumen. Claro. Ojalá pronto esto se pueda hacer, porque es algo, es como una deuda pendiente, ¿no? El tema de la recolección, que tiene mucho que ver con el medio ambiente. Héctor. Sí, aparte hay soluciones. Sí, claro. Que por ahí hace algunos años atrás no había tecnológicamente soluciones. ¿Y qué es lo ahora que hay. Falta, Héctor? Bueno, ahora primero en este momento mucho no se puede hacer porque hay que salir de este lío grande. Después, nosotros en algunas cosas ya hemos avanzado, por ejemplo, en estudios de alternativas. Después falta algún mango también, ¿no? Claro. Algo de plata, pero digamos, tenemos la esperanza de que se pueda avanzar. Ojalá sea lo más pronto posible. Héctor, te agradecemos mucho esta comunicación para con la radio del canal del ECO. No, gracias a ustedes por llamar. Gracias, buena jornada. Héctor Creparula es el director de Medio Ambiente, bueno, dando cuenta precisamente del trabajo que vienen realizando en los puntos limpios, que vamos a repetir, están trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 14:40, le decimos 14:30, claro, para redondear, y porque siempre se quedan 10 minutos más y probablemente hasta las 3, y que los puntos están en Lungui 1950, Darragueira y Jurado y Santa Marina 460.